Berraquitos. Hola, hola, berraquitas. ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha alegría, 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 alegría. Alegría. Alegría, chicos. Vámonos. ¿Cómo estáis? Vámonos. Poned en comentarios cómo estáis. Vámonos. ¿Estáis felices? ¿Estáis contentos? Sí. Me parece muy interesante la pregunta. ¿España va a ganar la Eurocopa? Lo sabremos hoy. Lo sabremos hoy, chicos. Sí, hoy es la final. Mira, también te digo una cosa. Estamos teniendo un fin de semana de locos, pero de locos. Uh-huh. No estamos parando. Han venido los peques con nosotros. Ahora están en el parque con mi cuñado y con mi hermano. No estamos parando y la verdad que no nos ha dado tiempo ni a contestar a comentarios. Nos a muy poquitos comentarios. Iremos contestando a lo largo del día todos los que podamos. Oliver se ha quedado sin batería. Sí. Por eso va con estos cascos. Pero con estos cascos es decir que el pelo Super Saiyajin se me ve mucho mejor. Sí, es verdad. Aquí las cosas como son, así que yo tengo que sentirme súper... ¡Ah! Súper Saiyajin. ¿Qué os gusta? ¿A Oliver con barba o sin barba? ¿O con bigote? A mí me gusta mucho con bigote. Votación. ¿Qué elegiréis? ¿Barba, bueno, bigote? Bueno, vamos a hacer un videito de Teo González. Que nos parece muy curioso. Es un vídeo que nos habéis pedido también mucho. Y decimos, mira, vamos a acabar la semana como es debido. Con Teo González. Pilotos gallegos despistados. Tú sí que vas despistado. Lo que... No, mi vida, tú nunca. Lo que no entiendo es por qué a este hombre le gustan tanto los gallegos. Pues me parece muy curioso. ¿Por qué? ¿Por qué siempre dije gallego? O sea, sí. ¿Por qué no andaluces? ¿Sabéis que en España pues están los andaluces, los valencianos? Teo González ha estado en Galicia o ha vivido en Galicia. Es que sí, o algo, no sé. Me parece muy curioso. Es muy curioso haber elegido como esa zona de España. Que es una de las mejores zonas, ¿eh? Mi padre es gallego. Ah, tu padre es gallego y hablan así como los galeguiños. Pues que cogen un pulpiño y cogen un persepeiro. 50% gallega, chicos. Sí, y yo 50% andaluz. Andaluz, que tiro las palabras como si fuera ¿qué te pasa? Y yo, pero si vamos a empezar el vídeo, no te líes. ¿Pero tú lo entendéis? A lo mejor no te entienden. O sea, sí que te entienden, obviamente. Claro, pero yo quiero saber si se me entiende correctamente, porque aquí tiramos las palabras. ¡Ojo! A mí me han dicho que Veracruz, creo que es por Veracruz, que dicen que suenan también muchísimo como si fueran gallegos. Ah, ¿sí? Ay, gallegos, perdón, andaluces. Sí, creo que ha sido por Veracruz, si no me equivoco, me lo dijiste en un comentario. Ah, pues yo quiero verlo, que eso. Suena así como, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos que hacer el vídeo de los acentos. Ah, sí, también, muy, muy bien dicho, sí, nos lo tenemos apuntado para hacerlo. Sí, lo tenemos que hacer. Bueno, así que sin más dilación. Que comience esa maravillosa acción. Chicos. Perdón. Pero es que este hombre, los gestos, los sonidos que tiene son únicos e inigualables, ¿sabes? Espectaculares. Sí. Me encanta. Bueno, ahora sí, ya. Super Saiyajin baja el nivel. Ustedes saben que los pilotos de nosotros, los limpiaparabrisas del avión, los traen por dentro. Este piloto. ¿Por qué? Sí, por eso vamos a ver ahora. Espera, quiero volver a empezarlo. Ustedes saben que los pilotos de nosotros, los limpiaparabrisas del avión, los traen por dentro. Es que pilotean así. Esto para que no se vaya a cristal, ¿no? Le empiezan a fallar los motores, se comunica a la torre de control XYZ llamada torre de control, XYZ llamada torre de control, aquí torre de control. Dijo, hombre, ¿qué hago que me están fallando los cuatro motores? Dijo, pues rézale a tu madre. Dijo, pues rézale a la tuya que voy contra la torre de control. O sea, es que como que imita el acento gallego como muy así, muy serio. Sí. A ver, siendo sinceros, Teo González es súper gracioso, pero no hace el mejor acento gallego del mundo. No. ¿Vale? No es así realmente el acento gallego, pero es brutal. Es como más madrileño, ¿sabes? En ese aspecto. Sí, es como... Sí, no tiene nada que ver, porque el acento gallego es como que... Así, que baila. Yo quiero persepeiro, ¿eh? Y tú, pues lo que tú quieres que yo te dé otra cosa. Sí, es algo así como... Sí, meten así como el acento galleguiño. Los gallegos somos otra cosa. Los gallegos no hablan así. Le dije a los pasajeros, queridos pasajeros, les comunico que me están fallando los cuatro motores. Se levantó uno del pasaje, dijo, capitán, entonces vamos a tomar tierra. Dijo, nos vamos a hartar. A ver, todo el mundo, saque su pasaporte y a morderlo bastante fuerte. Dijo, oiga, ¿y esto para qué? Dijo, pues es que a la hora de identificar cadáveres es un cotorreo programa. Vamos a... Este es loco, muy bueno. Sí, loco, es muy cruel, pero es muy bueno. Es muy bueno. Aterrizar en Barajas. ¿En Barajas, Madrid? Dijo, no, hombre, todos aventados así.
que ahorita están muy contentos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, porque han puesto una parroquia dentro del aeropuerto. Para confirmar los vuelos. Ah, suena el teléfono allá, ¿eh? Aeropuerto de la Ciudad de Madrid. Dijo, perdone, ¿cuánto dura el avión de aquí a Bogotá? Un momentito. Gracias. Gracias. Qué rápido andamos ahora. Brutal. Me ha encantado. Yo creo que yo no lo he pillado mucho. A ver, me ha dicho, ¿cuánto dura el acento el vuelo de aquí a Bogotá? Y le cuelga, como, y está. Pero eso no tiene que ver con la confirmación. A ver, mira, vuelve a poner. Lo vas a pillar enseguida. Oh, perdone, ¿cuánto dura el avión de aquí a Bogotá? Un momentito. Gracias. Qué rápido andamos ahora. La verdad que no lo pillo. Como plan, te cuelgo, ya está. Ah, vale, ya he llegado. Ya he llegado. Nada. X, Y y Z llamada Torre Control. X, Y y Z llamada Torre Control. Aquí Torre del Control. Dijo, oye, ya controlé un poquillo el avión y quiero aterrizar. Decime tu altura y posición. ¿Y posición? Dijo, como un 80 y hasta delante del avión. Bueno, podéis aterrizar en la pista 5, está descubierta. Bajó tren de aterrizaje, freno de motor, turbinas en reversa, el avión. Hombre, parado de punta de lo frenado que yo... Hombre, hombre. El piloto le dijo al copiloto, dijo, hombre, qué pista tan corta. Y el copiloto dijo, pero qué ancha, ¿eh? Dejarme el avión atravesado. Todavía el capitán fue y le presumió a los pasajeros. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Y uno que estaba hasta atrás le dijo, pues ven para que veas lo que hice yo. Me quedó chica la bolsa. Bueno, se fueron al hotel a cambiarse de ropa. Cambiándose de ropa. Dijo, mira, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿te habéis puesto los calzones al revés? Dijo, ¿cómo? ¿Con lo adelante para atrás o lo atrás para adelante? Dijo, no, con lo manchado para afuera. Qué vergüenza. Y además traes un zapato café y uno negro. Dijo, y sorpréndete, en la casa tengo otro par igualito. No, de veras que... Y yo platicando la rutina de gallegos, se levantó un señor del público un día y me dijo, oye, ala, coño, venga, a ver si le cambia usted de nacionalidad. Que nos agarra usted de bajada, ¿eh? Yo vengo desde Galicia, España, a este país extraño para mí, y lo empiezan a uno, como decimos allá, ándale que te pego. Ahí se dice mucho ándale que te pego. Bueno, en España se dice ándale que te pego, sí. Como... No, pero o ándale que te pego, como siempre igual, como muy repetitivo, ¿sabes? Ándale que te pego, ándale que te pego, qué bueno. Hacía tiempo que no escuchaba yo, esa, ¿eh? Hace mucho que no lo escucho, pero mucho. Wow, por eso pregunto qué es de aquí también. Se lo tengo que decir a tu padre, que tu padre es gallego de pura cepa. Pues no lo sé. Ándale que te pego. No lo sé. Y le dije, mire, la verdad lo hacemos en broma. Lo hacemos por divertirnos un poco, no creo que fue por fastidiar. Dijo, mire, cállese. Cambie de nacionalidad y todo el mundo en paz. ¿También? ¿Le parecen bien de japoneses? Ande, cuente usted de japoneses. Va. Este era un japonés que se llamaba Venancio. Y traía una pierna enyesada. ¿Pero qué te ha pasado en la pierna? Dijo, nada, me la he roto jugando al fútbol. Vamos, hombre, el fútbol no es tan grave como para romperse una pierna. Dijo, no, es que hemos ido a jugar a Gijón. Dijo, oye, ahí son bien hijos, no digas. Son tramposos. Ha habido un córner, coloqué la pelota en el córner, me di la vuelta para tomar vuelo y me la cambiaron por una piedra. Dijo, oye, ¿qué golpazo te has de haber metido? Dijo, no, hombre, ¿hubieras visto al que remató de cabeza? ¡Muchas gracias! Espera, mira, la cara, por favor, la cara es buenísima. ¡Muchas gracias! Ay, no, espera, la cara. Dijo, no, hombre, ¿hubieras visto al que remató de cabeza? Ahí a 10.
Me encanta, tío, te lo juro. Te lo juro que me están fascinando, bueno, nos están fascinando. Te lo juro, los chistes de españoles consideramos que son una locura y la verdad que me encanta disfrutarlos. Ponednos en comentarios más chistes, el que hicimos del viaje a España. Sí. Os gustó mucho porque, bueno, los que hemos hecho de chistes sobre españoles. El último que hicimos, que fue el de Falcón. El de Falcón. El de Jorge Falcón. Ese chiste es buenísimo porque estábamos en shock, que decía que los españoles no se duchaban. Y hubo un momento, te lo prometo, que me rompió el esquema de todo y es que me dio un ataque, pero un ataque brutal. No podía frenarlo. Lo que nos habéis dicho en comentarios es que realmente no tienen esa percepción españoles, sí, de los franceses. Sí, sí. Pero siempre nos habéis dicho en comentarios que eso me ha gustado mucho. Como que os ha alegrado como que nos riéramos de eso. Pero es que es gracioso. ¿Por qué no me ha reído algo que es gracioso? Encima no se hace con mala intención. No ofende. Encima la intención con la que lo hace es muy buena y lo disfruto muchísimo. Entonces, ponedos en comentarios como más chistes sobre españoles. Sí. Porque los sabemos todos. Una cosa que a mí también me parece muy curiosa, que muchos no lo habéis dicho, dice: no hay mejor cosa como reírse de uno mismo. Claro. ¿Sabes? Y dice, y dicen muchos suscriptores y mucha gente, dice: en México nos reímos hasta de nosotros mismos, de todo. Pero es que eso es lo bonito. Yo me meto con ella, con cosas que a ella le pueden molestar, me meto con ella, ella se mete conmigo con cosas que a mí me molestan, y eso me ayuda y me hace generar humor en mí mismo, y luego yo me meto con mis propias cosas. Claro, es una manera como de relativizar las cosas. Y yo de esa manera lo disfruto, ella lo disfruta, y todos disfrutamos en paz y armonía, porque no hay mejor vida que vivir en paz, en alegría, en energía, en ganas, y te falta una. Sí, me doy muy energía, ganas y alegría, de verdad. Ah, no, y energía, ganas y alegría. Bueno, chicos, ponednos eso, comentarios más chistes sobre españoles, porque ahora y a mí en especial nos gustan mucho. Sí. Porque como que nos hacen mucha gracia. No, nos encantan, nos encantan, porque hay ciertas cosas, tanto en acentos que ponen, o mira, Jorge Falcón, cuando pone lo del flamenco, te lo prometo que me encanta. Aparte que ese hombre canta muy bien. Ir a ver el directo, chicos, que hicimos el viernes. Sí. Hace 2 días, porque ahí os decimos las fechas de nuestro viaje. Ya vamos para allá. Ya tenemos el viaje concertado. Ir a ver el directo y ahí sabréis qué día nos vamos, qué día regresamos. Más o menos nuestro itinerario, que tenemos todavía que organizar muchísimo, obviamente. Sí. De todas maneras, a ver si esta semana... Suscríbete a este maravilloso canal, porque... como os dijimos en el directo, pretendemos subir vídeo diario de nuestra estancia allí, que va a ser un trabajo gordo, lo sabemos, pero bueno, es lo que pretendemos y nos parece oportuno que ya después de haber hecho tantas reacciones veáis nuestra reacción en todo momento del viaje. Sí, es más, yo lo primero que voy a hacer nada más aterrice, que vais a ver ahí en qué momento también aterrizamos, comerme tacos. Me voy a poner morado. Ir al directo porque hablamos un poquito del viaje y bueno. Y si veis el vídeo que subimos también de la lucha libre, vamos, yo cuando me vaya ahí es que yo me siento identificado, vamos, que me voy a partir la camisa como camarón. Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestra apoyo. Os enviamos un besazo y que tengáis un gran día. Y hoy esperemos que gane España. Esperemos. Y si no, pues nada, no pasa nada. Y si no, Venancio y Manolo, que nos lo digan. ¡Venancio, Manolo!